En la Ciudad de México hay tantas historias como personas. Cada rostro nos cuenta algo, penurias, alegrías, éxitos, fracasos. La Ciudad de México es una ballena de concreto que se mueve literalmente sobre un lago memorioso. La Ciudad de México es un enjambre de abejas, cada una luchando con la esperanza y la expectativa de generar día a día la miel que les endulce la vida. La Ciudad de México es una madre de múltiples brazos, de múltiples abrazos, de buen humor, pero también de malos modos. La Ciudad de México es un dormitorio donde muchos sueñan los mejores futuros. La Ciudad de México es un sueño colectivo que a veces se torna pesadilla. La Ciudad de México es una sirena, a ellas seducidas y seducidos por su canto de promesas casi siempre incumplibles, se allegan integrantes de pueblos indígenas para desarrollar múltiples oficios y múltiples tareas, casi siempre en el área de servicios. Sin embargo, los hay los que, azuzados por su yo interno, el más primero, el de más antes, que encuentran en la dignidad y en la dignificación de su ser primero su grito. En los múltiples rostros que configuran a la Ciudad de México, entre esa urdimbre de historias, hemos conocido las de Ángela Marcos, Náhuatl Guerrero y Artesana, Maraí López Pineda, Vinizá de Juchitán, Oaxaca y Chef, Aurora Vera, hablante de español, de Tepetzintla, Veracruz, Huasteca y cocinera tradicional, Pascual de Jesús González, Triqui de San Juan Copala, Oaxaca y representante del MULT en la Ciudad de México, activista, Rocío Patricio Mije de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, Mije, guía espiritual, Luis Alberto Pérez Mayamam de Motocintla, Chiapas y licenciado en educación indígena, Isaura de la Cruz Amuzga de Xochislahuaca, Guerrero y activista, Sebastián Guzmán Celtal de Tenejapa, Chiapas y licenciado en educación indígena, Alicia Gregorio Chinanteca de San Antonio Analco y promotora cultural, Evaristo Mar Náhuatl de San Martín Chalchicuautla y poeta, Luis Manuel Amador Vinizá de Juchitán, Oaxaca, escritor y cocinero. Mujeres y hombres que, seducidos por el canto de la sirena llamada Ciudad de México, han volcado y luchan por ello en este monstruo de asfalto sus esperanzas. Ellas y ellos nos han acompañado a lo largo de estas semanas, pero como nadie viaja solo, con ellas y con ellos han llegado las materias primas de sus nostalgias, sus sabores periféricos. Pero mientras, tome usted una tortilla y hágase de la vida un taco. En la esquina de las calles de Orizaba y Colima, en la colonia Roma, hay una mujer muy especial. Desde hace 4 años visita la Ciudad de México, pero solo conoce la central camionera a la que llega, la esquina donde coloca sus artesanías, y cuando la vendimia no le es favorable, las calles aledañas a esta. Mi nombre es Ángela Marcos Parra, soy artesana del pueblo de Tlamacazapa, Guerrero, municipio de Taxco de Alarcón. Voy por buen camino y es una buena decisión que decidí ir a vender pues ahí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque he conocido nuevas personas y porque estoy ayudando a mi familia. ¿Vienes todo el año así, semana por semana, o en algún momento descansas? No, todo el año. No tenemos descanso. ¿Te acuerdas de la primera vez que llegaste a la Ciudad de México? Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Pues de sentirme, sentí una emoción, conocer la ciudad, pero a la vez un miedo, porque ¿qué hago yo en esta ciudad tan grande? Y no conozco ni saber para dónde. La verdad se siente mal que nada más te vean como le dio, a veces ofreciéndoles se hacen así como que no queriendo que te acerques a ellos. Mis hijas se quedan allá, extraño y me extraña, me dice, mami, ya no te vayas, le digo, lo siento, me tengo que ir, trabajo es puro trabajo. Si te hablan de
habla de mí en tu presencia. Diles que yo soy tu negro santo. Todos los ríos llevan al mar, pero el mar voltea sobre su cauce. Una serpiente de agua que se voltea la piel para mirar su primer vestido. Regresar a lo primero. La vida volteó a mirar al mundo desde las profundidades del mar y se volvió dulce, y se volvió sal, y se volvió sagrado y alimento, condimento que nos acompaña donde vayamos. Yo nací en Juchitán, pero llegué aquí muy chiquita. Yo emigré siendo muy niña. Cuando eres una niña creciendo en la ciudad, pero con una identidad indígena, el choque de culturas puede confundirte, alentarnos de manera inconsciente a rechazar lo que somos para evitar ser víctima de discriminación. La ciudad no deja de ser un poco agresiva para quien llega y para quien también crece acá. En las escuelas y en las familias no nos enseñan a ser tolerantes con la migración y con los migrantes, ¿no? La mayoría de las migraciones sí tienen un dejo de esperanza, pero se viaja con la cocina, se viaja con el sabor, se viaja con la ropa, se viaja con la lengua, aunque a veces evitamos y después regresa uno, porque creo que es inevitable que regresemos uno, con esta solidaridad hacia el pueblo. La Ciudad de México es una ciudad de migrantes. Por supuesto. Homogénea la lengua, homogénea la educación, homogénea la comida. Creo que la lucha de nuestros pueblos tendría que ser romper esta homogeneización, tanto con el Estado como con el sistema y el capitalismo, y regresar a nuestro origen y regresar a lo nuestro. Esta cercanía que yo tuve con la cocina fue gracias a mis abuelas. Mi refugio siempre fue la cocina. Mi acercamiento con mi cultura fue a través de la cocina, tanto que es mi oficio y de lo que yo vivo ahora, ¿no? El gran innovador de la cocina es la pobreza. Y si alguien sabe con qué se condimenta la nostalgia, es Aurora Vera, una cocinera tradicional huasteca que se enfrentó a los gustos de la urbe. Vino, vio y cocinó al estilo de la Ciudad de México solo para regresar a los sabores que le dieron patria. La suya es la veracruzana en su cachito de huasteca. Nací en Tepetzintla, Veracruz, pueblo de la huasteca veracruzana. Llegué a la Ciudad de México en 1975 y después de 45 años de vida urbana regresé a mi pueblo. Cocinar las recetas tradicionales de mi pueblo en la ciudad ayudó a que mis hijas se relacionaran con los orígenes de la familia y amaran la tierra como mi esposo y yo la amamos. También he descubierto que la cocina tradicional me conecta con mi mamá y a la vez con mis abuelas, ya que de ellas heredamos las recetas. También con la milpa, porque cada alimento con el que cocinamos viene del campo y se siembra o cosecha en temporada. Cuando yo muestro una receta tradicional, siento que estoy apoyando a un campesino más para que no deje de sembrar. Y aprendí que la cocina es más que alimento, es vivir recuerdos. Creo que no están informados de lo sano que es comer una comida tradicional, ¿no? A lo mejor también ya no hay tiempo para cocinar, porque la comida se elabora con tiempo. Fui migrante en México, citadina, pero sigo siendo muy huasteca. En cocinas y en cafés, en las calles, en diversos oficios, blandiendo cuchillos taqueros a muchos metros de altura, arreando al fuego, arrancándole sabor a la ciudad para arrancar cachitos de razones para seguir. Bueno, Gigi Menezo Pascual de Jesús González. Menezo ma chuma copala. Mi chanua, netuño, nezo una carrera, ciencias políticas sociales.
es muy difícil, ¿no? Llegar a la ciudad es una vida diferente en la provincia y llegas aquí, eso es una vida muy agitada, pues no tienes que adaptarte a la vida, a los alimentos, tienes que hablar como se habla en la... Aquí ya hablas diferente, ¿no? Ya te ubican, ah, si sí eres Oaxaca, pero eres chilango, ¿no? Entonces, triqui, el tono triqui no es chilango, pues el tono triqui es triqui, ¿no? Ahora son meses, bueno, nada, ni siquiera cada vez que son ellos ya, yo chido, ya no es así, va, chumano, ni siquiera ni vido, ya era nada, ni son ellos. Aziz Islam, Islam ini dan ini tu, Aziz Islam berani tu ini pun nampak tak ni, ini betul sah tak ni. Siapa semua tu yang akan nak kalah ini tu, nak ini tu. Y si no, los niños se encuentran que la lengua que hablamos no se habla en las escuelas, no se imparte la educación, es la lengua de sus padres, ¿no? Es como difícil porque los papás de la ciudad no inculcamos a los hijos a respetar otras culturas. Marchando por los que no están, exigiendo por el nido y por el porvenir, recordando al árbol casa y caminando para no claudicar. Que somos varios que estamos en esta actividad, porque entre varios cargamos esa piedrota. Y el amor tiene múltiples caras. Rutas, nostalgias, el amor se entrega y se arrebata, el dolor se infringe también de múltiples formas y el dolor también es violencia. Rocío Patricio Jiménez, Ropelón, Ayutla Mije, Oaxaca, 1964. Pues sí, se sufre, porque mi lengua nativa es puro mije. Y antes los maestros pegaban, no querían que hablara yo mije, porque decían que aprendiéramos el español. Te miran hacia abajo, te miran feo. Y luego que nada más vienes de Guarachito, no, pues Pedro. Me va a hacer llorar. Y no quiero. Ham ayuk ham istnayuk kusunar nuk yahtan dan tamashumay bin. Esta niña viene especial. Esta niña va a curar. Mi familia Mayamam había crecido en un ambiente de conciencia social. Entendían que no era justo lo que vivían, lo que sufrían. Mi familia formó parte de una organización guerrillera. El ejército llegó a buscarlos a su comunidad, pero mi familia ya había salido sin rumbo fijo, pero con la esperanza de sobrevivir. Dejaron todo, sus pollos, sus perros, todo. Solo llevaron consigo guitarras y prácticamente la ropa que llevaban puesta. Vamos a una celebración, dijeron, y no volvieron. Se burlaban de nosotros porque hablábamos diferente y porque pues teníamos manchas en la cara, manchas de pues de desnutrición, creo, de hambre. Yo también se lo atribuyo mucho a la tristeza. Encuentro muchas diferencias entre vivir en Motocintla y la Ciudad de México. En Motocintla el trato era como más simple, más sencillo. No te comparabas con nadie. Pues no sé, ¿verdad? Es como uno nace en una tierra y ahí es...
uno, ¿no? Y tiene su raíz. La Ciudad de México también me ha brindado muchas oportunidades. Nosotros siempre hemos pensado que si Dios nos llevó a algún lado es para algo y por algo, ¿no? Migración, desplazamiento, exilio. El que se va exiliado deja todo, su pueblo, sus cariños, sus compañeros de lucha y sin embargo, lejos del terruño, aún se siguen pergeñando los ideales para construir otro mundo, un mundo mejor, uno donde quepan muchos mundos, de ser probable, los mejores posibles. La tierra musga es una urdimbre llena de colores, trazos y simetría en las sonrisas de aquellas y aquellos que se autodenominan Yomna, pueblo que comparte las fronteras de Guerrero y Oaxaca. Allá fuimos para seguir entre los hilos la historia de Isaura de la Cruz, mujer que se reconoce afro y Yomna, que vive en la Ciudad de México, pero cuya memoria sigue nombrando al mundo de otra forma. Hanyuya Isaura Patricia de la Cruz García. Nakulanay, nanam ah, nakitsam sulha. Bangin ang chua, kyanahnyoya tsam sda. Natowa hait kohna, enahnde ora nansa, nanghe, nakitsam sda. Domati, chots oya, nandiya tsonjo, dondiya tsamya. Saiha, nyoya sda, enahnyoloa yatsia, ho nahnyoya nha. Kya na teh ya, na ki cham sda man iya ya, hai chen ya to mah na, do na ning ko na. Cham wa hai da ni di na ni lan na ina, na ni lhoi na, na ma shen ha, de it iya ya, lhai it anan ca, do ma ya ti, ng am ca. Do ni iya ya ma yu cham wa, hai chen da ning ko na, ya to mah na, ya hende in am ah, ya hende niang wa na to mah, do na to ko. Do wa kui wacham na hai chen dia tama na hindu na metro hu nan kan am na u men kia ho na ne ka Mucha gente nos dice, pero tú tienes todo en tu pueblo, tú tienes terreno, tienes fruta, tú todo tienes. ¿Por qué la necedad de estar en una ciudad? No es necedad. Es necesidad. Te bileja Sebastián Guzmán Luna, dije Montalta Paislumskinal de Majosic de Nejapa, Bay de Estado de Chiapas. Yo me quedé huérfano a los 10 años. Huérfano de papá, ¿verdad? De papá, así es. Y soy el séptimo hijo de la familia. Y allá van los fuegos hechos hombres, hechas mujeres, con sus esperanzas ardiéndoles en el pecho. Hombres y mujeres, dientes de león, que toman vuelo y camino, su destino el futuro, y el futuro espera en otro lugar. Pero antes habrá que caminar, volar o zarpar, buscando lo necesario para concretar los sueños. Ya torna kai te biti, hulon li tamanti Ciudad de México, mana te kashlan kope, mana beshat swai katsite, yanti gente tigle, kashtakar bayel, vocal. Para mí fue lo más terrible y doloroso a la vez. Y indígena o tiki,
de bailis que motictal ta yantiklu ishtalotik ta kushinelita banti Ciudad de México. Ma va fácil, porque ashvokoltik ta kashel. Pues yo creo que la Ciudad de México no está preparada o para tratar a la diversidad, porque pues hay mucho racismo y mucha discriminación. Abriéndose paso entre la neblina se anuncia el sol, entre las hojas las nubes prometen lluvia, sol y agua, conjunción esperanzadora, los árboles también saben de metáforas, qué ruta persigue la savia, qué rama, qué dirección, los árboles sienten nostalgia, por eso se quedan siempre en la memoria de quien se va. Soy Alicia Gregorio Velasco. Y me siento muy orgullosa de ser de San Antonio Analco y de hablar la lengua jajme. Estudié aquí hasta el sexto grado de primaria. Para poder estudiar la secundaria, tenía que recorrer muchas horas de camino, atravesar varios ríos, arroyos. Se hacía aproximadamente como 4 horas para llegar. Mejor decidí ir con mi tía Estela a la Ciudad de México. No sabía yo hablar nada de español, solamente sabía yo decir sí y no. Empecé a valorar que hablar una lengua indígena no tenía ni un defecto, no era ni un problema. El Blanca, el Mario. Blanca. Alama Yeña Margarita. Ya, Margarita, ma, papi. Hombre, ni un zona, cayena, si cayena, muchas gracias. Yo aprendí a hablar y a entender un poco el español aproximadamente en 6 meses. Yo tenía mucho miedo, yo trataba como de ocultar todos mis acentos o todo, pues no sé, eso no se puede ocultar porque todavía me como las eses, los artículos y muchas cosas, ¿no? Porque a final de cuentas es parte de una, que traigo otra lengua. ¡Qué padre! Hablas 2 lenguas, hablas el español y hablas el chinanteco y así. Para hablar de la Huasteca dicen hay que haber nacido allá. Pero también hace falta extrañarla, construir la memoria cada tanto. Cada tramo de cemento nos provee de nostalgia. Encontramos en la poesía náhuatl de Baristo Hernández sus hilos que lo entretejen con la carne seca, con el zacahuil y el bocol. La milpa de sus recuerdos tiene forma de casa en la Ciudad de México. Yo soy Evaristo Hernández Martínez, nativo de la comunidad de Atempa II, municipio de San Martín, Chalchicuautla, San Luis Potosí. Fue a los 12 años, edad en que obligado por la necesidad, tuve que dejar mi comunidad natal y después buscar la ruta hacia la gran ciudad, el gran monstruo, la gran metrópolis, México Tenochtitlan. Lugar donde el desprecio, la indignación, la discriminación eran o son aún el pan de cada día. En esta selva de asfalto, donde impera la ley del más fuerte, aquí conocí el rechazo de la sociedad, en ocasiones de personas con las mismas condiciones. Pueblo Tocnoshaya, Guamanicase, Temuano Yolo, Azque Kipia Noshaya. Tampica ni este monte no yo. Y tú ni más igual. Las tuas que más igual y cuando en mil y seis clamante. Le machiste que las guay de tu país en casi te no yo. Huele de chaguate para ser guay con titlantepet. Cuando país en casi no chaye. Amo. No país en casi te no chaye que yo no yo. Te muti para at. No país a tezca tu chispan estilis no chaye. Pansé sin tucle. Pansé con titlantepet. Cuando país. No país en casi te no yo. Las camas te milla.
En términos de diferencia, el Istmo de Tehuantepec podría ser otro país. Tan es así que sus integrantes, al tiempo que cosmopolitas acusan su extranjería, estando bajo ese universo llamado México de múltiples formas. La zapoteca es una diáspora que se posa felizmente casi en cualquier lugar para hacer la tierra fértil. Quiralizas tine viniza. Me sabicho Zeta Manuel. Nene sañana Felipala. Gulle cabegui jigie. Gudidera li jigendarusi di la cagui jigie. Ragiragu bege idindene calano. Ora macani dudi jaza. De que engario la llegará di jarini cabe, di jarini vini. Vichose neñala, rieca guillisitura yo vini guara. Nirudo ñala, ne huille vichosela, giropa cabe, guppa cabe negudiñe cabe cáncer. Cuando uno viaja, viaja con sus ángeles, con sus demonios, ángeles y demonios a los que habrá que alimentar. Diusistinu seanga de nanjo, bikuibe kakrugu zeurianizado, paligini nelula, casi peuche alustolo. Sabeu vendaboa. Sabores periféricos, identidades que se sazonan con chile, jitomate, maíz, pipián, sal, ajo, pimienta, cebolla, clavo, comino, que al contacto con la proteína de mar o de tierra forman las comidas más entrañables de la gente que se ha ido de su lugar para vivir en la ciudad capital de México. Lengua y gusto, lenguas que gustan o disgustan, comidas que nos hacen preguntarnos las razones que las vuelven tan entrañables a un grupo de personas, personas que nos hacen preguntarnos por qué siendo un país tan diverso, comemos todos igual. El fogón también es vientre materno, el sazón también es cordón umbilical. Cuando uno se va de su lugar de origen, para no perderse tiene que buscar sus asideros. La memoria de la comida tiene aquí su papel fundamental. Oh gran Ciudad de México, de escamas cancerberas, de pieles entreveradas, así como suena el viento cortado por tus múltiples vehículos, motores de tierra y cielo, suenan las voces que las pueblan, tintineos sonoros que machaconamente se hacen presentes para que a fuerza de caer horadan los oídos de aquellas y de aquellos que no les quieren escuchar. Pululan en ti, junto al smog, en un circuito de rumores, junto al rumor gigante del idioma español, los sonidos más añejos, aquellos que al ritmo de un desplazamiento cotidiano se han tenido que hablar quedito y que han tenido que buscar refugio en la periferia. Visibilizarles es menester, degustarles también. La lengua es una extensión del gusto. Ayokeman seyokmeshko tlash nochititztoken tlaskamati miak.